El pasado 15 de septiembre, la zona oriente dirigió su mirada hacia el Salón Metrópolis, pues ahí se llevaría a cabo la fiesta del concepto Elías Hernández Mexicaneando. Una fiesta más que memorable, ya que todo el oriente asistió en esta noche de martes para celebrar junto con Elías nuestras fiestas patrias. Hoy una chica preciosa aquí presente en concepto Elías Hernández, como siempre en todas las fiestas. Obi, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo ves esta noche mexicaneando, noche de martes aquí con concepto Elías Hernández? Sí, pues va súper bien. Bueno, yo siempre me divierto, entonces para mí va perfecto. Súper recomendable, a mí me encantan. 10 años viniendo. Saludos, Elías, te quiero mucho. Con una propuesta musical diferente, Elías se arriesgó y al final de la noche pudimos ver a un público feliz con las locuras del señor Elías Hernández. La primera vez que vengo aquí, ¿eh? ¿Y cómo estás viendo y viviendo todo el show? Pues me gustó el lugar, me gustó el ambiente y todo. Un saludo para el señor Elías que hace los eventos, le agradecemos porque haga esto. Y a pesar de que es la primera vez que vengo aquí, me gustó mucho el lugar, ¿eh? Sin más preámbulo, iniciamos la crónica con la participación de Esli Guzmán aquí, en El Concepto. Esli Guzmán llegó muy bien armado de música y su warm-upeo fue espectacular. Y bueno, por primera vez aquí en El Concepto, Elías Hernández, famosísimo Esli Guzmán, y bueno, aquí también a mi lado Elías. ¿Cómo viste la participación del buen Chaparrito? Pues lo amé al cabrón, de alguna manera me fijé en él y por algo está aquí en mi escenario. Y gracias, Eli, tocaste poca madre y creo que lo van a seguir viendo más seguido con nosotros. Pues de antemano, primero que nada, gracias, Elías, por la oportunidad, por el apoyo que me has dado. Y bueno, esa es la idea del Warn Up. De menos a más, y creo que lo hicimos muy bien. Nos vemos la próxima fiesta. Ganando este cabrón, ¿eh? Esli Guzmán llegó muy bien armado de música y su warm-upeo fue espectacular. La gente dejó consentir sus oídos con la excelente selección musical del buen Esli Guzmán. Pues hace años que buscaba esta oportunidad, ya tiene mucho tiempo, pero pues qué bueno, los tiempos han llegado y se da ahorita el momento, y pues vamos a echarle muchas ganas y vamos por lo que sigue. Los tiempos de Dios son importantes, ¿no? Escuchen bien, amigos, Esli Guzmán va muy fuerte, viene de la escuela de lira y va fuerte. Agradeciéndote, Elías, la invitación nuevamente, mes con mes, nos la pasamos increíble. Es en la única fiesta donde tomo un poquito de alcohol. No acabaste bien. Gracias a todos. Eso es concepto Elías Hernández. Después de Esli, el turno llegó para el anfitrión. Elías Hernández aparecía en el escenario y le daba la bienvenida a su público a ritmo de cumbia. Concepto Elías Hernández. Pues no sé, me arriesgué de alguna manera. Fui a los inicios de Concepto Elías Hernández y creo que a la gente le gustó un poquito de variedad de música y ve, la gente está muy a gusto. Eso te caracteriza, siempre te arriesgas, siempre apuestas por la propuesta nueva y siempre te han salido bien, ¿eh? Bendito sea Dios, y ahora sí que por ustedes me motivo y aquí seguimos adelante. Y pues Diosito lindo y mi mamá los apoyan siempre, y ustedes, parte fundamental. Aunque sí quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Privilege Party, a mi amigo Schiller, a mis amigos de Black 331, a mi amigo Mixman, a mis amigos de los gimnasios, a mis amigos de Redbox. Güey, hay mucha gente a la que puedo agradecer, pero se me olvida, doy un gran, gran agradecimiento y Dios los bendiga. Aquí era donde la fiesta arrancaba de manera formal. Ahora sí, toda la carne al asador, y en el escenario de Elías Hernández, los encargados de darle fuego a la noche llegaban con su música. Seguimos con
este gran reventón. Y chequen nomás las chavas, hoy vinieron a Doc con esta noche mexicaneando. Aquí a mi lado, Lili, ¿cómo estamos? Hola, muy muy bien. Aquí disfrutando de un evento más de Elías Hernández, que como siempre se pone súper padre, la mejor música, el mejor ambiente, todo muy bien. Sí, a disfrutar este 15 de septiembre y a dar el grito aquí con Elías, que es una persona increíble. Eli, los mejores eventos tú los haces, muchas felicidades, a fuerzas, Elías, eres un chingón en hacer eventos, nunca cambies, amigo. Comando Real le ponía mucho sabor a esta gran noche mexicana. Y esta noche Comando Real rifando como los grandes, la verdad, en el oriente, Comando Real pesa y pesa bien, ¿no? No, pues ahora sí, ¿qué te puedo decir, amigo? Gracias a Dios que la gente nos apoya, nos sigue mucho por ahí en las redes sociales y sobre todo en la zona oriente, gracias a Dios, con mucho trabajo y mucho apoyo. Que sí, estamos bien agradecidos y contentos con toda la gente que nos acompañó el día de hoy y siempre nos responden muy bien, gracias a Dios. Comando Real hizo que todos los ahí presentes bailaran al ritmo de su música y el ambiente era perfecto para esta hora de la noche. Con mucho trabajo, y pues gracias a la gente que nos apoya, muy, muy agradecidos con la gente. ¿Qué significa hoy estar aquí con el concepto Elías Hernández? No, pues es un agradecimiento muy grande porque pues yo creo que varios grupos quisieran haber estado aquí y pues gracias a Dios nos tocó a nosotros. Pues un saludo para toda la gente de la zona oriente, especialmente para los que están en Facebook, Twitter, Instagram. Gracias por todo su apoyo y pues ahí Comando Real para el rato. Aceptando la invitación de Elías Hernández una vez más, pasando la padre con ellos y pues echarle toda la buena vibra del mundo, ¿no? Buena vibra esta noche, gente bonita, que es lo importante, ¿no? Sí, por supuesto, pasándola a gusto, con todos los amigos, nuevamente mil caras conocidas y aquí estamos para todos. Elías, un saludote, hermano. Gracias por la invitación. Finalizó el grupo y ya la gente con toda la actitud estaba dispuesta a seguir con el reventón. Bueno, está muy buenísimo, se deberían de venir para acá. Super padre, cada fiesta lo mismo, muy bueno. ¿Por qué tendrían que venir a vivir esta magia? No, pues nada, porque se pone súper bien la fiesta. Javier D nos mostró su versatilidad a la hora de pinchar y esta noche nos regaló un set completamente diferente a lo que le hemos escuchado. Ella es Jimena y la verdad hoy vinieron puras chicas guapas al concepto. Elías, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿tu primera vez acá o ya has venido? Es mi segunda vez. ¿Cómo ves? ¿Por qué volverse cliente de Elías Hernández? Ah, pues está cool. Gente bonita, buena música, espectáculo, todo se pide aquí, ¿no? Sí, claro que sí. El buen Javier Di, esta noche, concepto Elías Hernández. No, pues chida fiesta, ¿no? La verdad es que la gente ya conocía como una parte de lo que ya tocaba, pero hoy pues pudimos presentarles otra parte y digo, también no me desagrada nada tocar eso que a lo largo de mi carrera he tocado siempre. Y bueno, el chiste es que la gente se la pasara padre y creo que el objetivo se cumplió.
Un buen DJ, un excelente DJ, toca de todo. Hoy lo demostraste y bueno, la gente quedó encantada. Sí, creo que al final muchos DJs, digamos, de la vieja escuela, así empezamos, ¿no? Como tocando un poquito de todo y fue lo que nos fue formando. Y bueno, ya al final tenemos cada quien un gusto musical y todo, pero las bases siempre han sido como el tocar un poquito de todo. Y bueno, pues eso nunca se olvida ni se deja de hacer hasta el momento. La gente no paró de bailar ni un instante y Javier nos llevaba del reggaetón a la cumbia, pasando por el pop y el rock en español. Haberle dado variedad a la fiesta del 15 de septiembre es el punto más atinado que pudo haber sido. No digo ya, la gente también, gracias a que ya conoce el concepto de Elías Hernández, pues la verdad es que ya no sabe ni a lo que va, porque Elías cada fiesta sale con una locura que la gente lo acepta bien. Entonces creo que hoy fue otra de esas que se va a notar una palomita en el pizarrón, ¿no? Javier nos hizo la noche con toda la variedad de música que llevó para esta gran fiesta mexicana. Bueno, siempre Elías dándonos las mejores fiestas, de verdad. El ambiente está súper padre, o sea, solo ve, en verdad, está súper cabrón aquí, deberían venir todos. Elías Hernández, mis respetos, es el mejor concepto que hay. Elías, sabes que te aprecio. Sabes que te quiero y sigue teniendo más concepto, porque mientras más concepto y más fiesta haya, aquí estaremos todos. Más tarde, ya para finalizar el evento, llegó el rey del guaguancó. DJ Lira cerraría esta gran noche a su estilo. La magia en esta noche se dio desde un inicio, pero a esta hora el Salón Metrópolis era la locura total. Hoy nos lo estamos pasando rico. Uy, súper rico, súper padre, como solamente Elías lo sabe hacer. Fechas memorables para todo el mundo y para esta zona de Nesa, no, lo mejor. Y un saludo para Elías Hernández y un beso. Y aquí tenemos a los brothers de Privilege Party, hoy apoyando el concepto de Elías Hernández. Aquí estamos, apoyando a nuestro hermano Elías Hernández, Privilege Party. Y seguimos aquí, ven, la fiesta está al 100, está al 100. Y pues las... ya tenemos lista la fiesta para el 2 de octubre. 2 de octubre a las 3 p.m. de Neon Privilege, los esperamos. Y aquí esperando, apoyando con todo a Elías Hernández. El video lleva más de 2000 visitas, eso significa que se va a poner de lujo la fiesta. Sí, ya tenemos, gracias a la gente, nuestro staff que nos apoya, ya tenemos, ahora sí que a reventar, Black, primero Dios, y pues tú vas a estar presente, ¿no? Ahí vas a ver todo. Y eso, vamos a estar presentes, y bueno, pues la fiesta, las tardeadas, ya hacían falta en la zona oriente. Así es, regresan después de PBT, ahorita, gracias a Dios, nos ha ido excelente con el concepto de Privilege Party y gracias por todo ese apoyo. Los esperamos este 2 de octubre a partir de las 3 p.m. en Black 331.
Calda. Y bueno, cerramos con esta increíble fiesta, martes, noche de martes, noche de 15 de septiembre, noche del concepto de Elías Hernández Lira. Así es, amigo, una noche mexicana con todos los géneros musicales y creo que la gente respondió bastante bien, ¿no? Digo, yo no me esperaba que en realidad fuera a medianoche música de todo. Yo pensé que iban a hacer un pequeño bloque nada más, pero estuvo muy bien la fiesta, la gente se divirtió mucho. Así, a ritmo de DJ Lira, la gran noche mexicana de Elías Hernández cerraba de manera espectacular, con un público satisfecho y dispuesto a seguir apoyando mes a mes las locuras de Elías Hernández. Se siente ser uno de los DJs más consentidos, más queridos y más talentosos del Oriente. Pues se siente padrísimo, ¿no? Que la gente te aplauda, grite por tu nombre y pues está muy padre. La verdad, muchas gracias a toda la gente que se acuerda de mí cuando estoy ahí arriba. Saludos a toda la gente de Zona Oriente, a Concepto Elías Hernández y a las cámaras de Mixman. Y aquí está el buen famosísimo Luis Miguel. ¿Cómo estamos? Gracias, fue una noche espectacular y te rifaste. Nada más vengo a decirte felicidades, güey, cabrón. Nosotros llegamos al final de la fiesta igual que todos, enfiestados, sudados y bien bailados. Definitivamente las fiestas de Elías siguen siendo únicas y aquí la muestra. Ahora, como todos ya lo saben, este próximo 31 de octubre toda la zona oriente ya tiene una cita. Y por supuesto que nos vamos a ver aquí con el señor Elías Hernández. Así que hasta la próxima.